Okay, Santiago, let's share with us. Yeah, muy bien, very good. One by one, Santiago, one by one, yeah. Number three says, A, B, C, D, E. You just have to put capital letters where you have on capital letters, ¿no es cierto? Capital letters mayúsculas, on capital letters minúsculas. Abajo decía, yes, on capital letters, capital letters. Capital letters o capital letters. You just have to mix, ¿no es cierto? Donde hay mayúsculas pone minúsculas y donde hay minúsculas ponía mayúsculas. Capital letters, mayúsculas, letras mayúsculas. On capital letters, letras minúsculas. Then, continue, Santiago, please. Next. Next. Yeah. The game. Which letter is the wrong place? Which letter is the wrong place? Put a circle around and write the correct letter, ¿no es cierto? Put a circle, me decía. Santiago puso un square, un frame, un cuadrado, y señaló. ¿Cuál letra no es la correcta? La N, profe. Es la number one. Entonces usted tiene que corregir, Santiago, pero you don't correct. Now, Santiago, how you correct? For example, OPQ. U, O, P, Q, ¿qué seguía? La R, very good. S, C, number two, M, N, O, P, Q, Y. ¿Cuál era la incorrecta aquí, la number two? ¿Cuál es la incorrecta? La number two, Santiago, la number two, ¿cuál es la incorrecta? Y, profesor. Ya, ¿y cuál tiene que ir en vez de esa? La L, profesor. Ya, yeah, entonces, this is a game que tenían que practicar, ¿no es cierto? Individuo, a cada uno de ustedes tienen. Yo sé que deben tener toditos, ¿no es cierto? Naomi Castro, you have this activity. ¿Tiene pero Naomi no, esta? Esto decimos, no en individual. Profesor, yo el día lunes falté. Yo no quiero cambiar. Ya, bueno. Number six, dice. D-E-F-P. ¿Cuál va, Santiago? Vamos a ver, alguien más que me comparta. Stop sharing, Santiago, please. Yo, profe. Ya, vamos. Yo, profe, Sánchez. Vamos, Jordan. Ya le doy a la señorita Lapo luego, ¿ya? Ya, no, pero tiene que tener corregido. Vamos. El game, el game. El game queremos ver. Ya, no ha corregido. Vamos con Lapo. Share with us, please. Señorita Lapo. Ya, muy bien, vamos con la next one, game, put the game. Tampoco tienen corregido, ¿qué pasó? Clarito dice, right. Yo, yo puedo compartir. Yo. Ya, muy bien, vamos. Please, sí, yo lo puedo compartir. Tampoco, ah, no, sí tiene corregido, ya. There is the sense, ¿no es cierto? Miren, ahí está, you have to learn... Or you have to understand. Tiene que aprender a entender, dice. Which letter is wrong? ¿Qué letra está mal dentro de cada línea, no? Dentro del number 1 to 10, del 1 al 10. Y después dice, put the circle around the number. Encierren un circulito el número, la letra que está mal. Then, corrija al lado, dice. Como ha hecho la señorita, mira. La R, R, Z, M, N, X, G, P, E, J. That's it. That was the game. A simple, very game that you had to correct the alphabet in English. Continúe. ¿Hasta dónde nos quedamos? ¿Solo hasta ahí? Now, let's continue with me. Let's continue with me. So, after the game, ladies and gentlemen, we have this. But now, I don't want that you do it as an inicial. Yo no quiero que usted piense que está en inicial y vaya a hacer lo que... ¿Qué cree que debe hacer ahí? Según usted, ¿qué entiende que debería hacer ahí? Mia Yewal. Mia Yewal. ¿Qué cree que deberían hacer? A ver, dígame, María. Poner abajo. Ya, pero no. Yo sé, muy bien, sí, poner abajo las letras. Pero eso, if you will be in initial, si usted estuviera en inicial... Usted aquí no me va a hacer eso, usted va a hacer algo diferente. Usted aquí me va a agregar un texto y me va a hacer, a encontrar alguna oración que pueda formular aquí. One, two, three, four sentences.
con las letras del abecedario. First sentence. Complete sentence. Por ejemplo, ¿qué puedo poner yo aquí? Yo encuentro el I que me llama la atención, ¿no es cierto? Y yo, vamos a ver aquí. En todo el alfabeto encontré el I. Encontré la A. 10. Pero estamos diferentes, ¿no? Vamos a ver. You have to create a sentence. Profe, la S, la H y la E. La S, la H y la E. Vamos a ver. La S. ¿Cuál más? ¿Cómo que se ve? Profe, yo pensaba que había que poner algo que está arriba, pero la oración... No, sí. Usted tiene que poner lo mismo que está arriba, pero ustedes ya no están en inicial. Por eso vamos a aplicar una diferente, una activity different. Entonces, usted tiene que poner aquí el texto... Acá le voy a poner para que entienda mejor. Déjenme disminuir un poquito esto. Bueno, acá pongamos. Ya. Entonces, yo quiero poner el I de yo. And you have to join with a line. You can use a different line, ¿no es cierto? Hola. Primero voy a hacer la oración. Ya, primero voy a hacer la sentence, ¿ya? Yo considero que ahí encontré they are beautiful. This is my sentence. Now, what you have to do? Match with each letter, ¿no es cierto? Match with each letter. Entonces, tengo que ir acá y vamos a ver dónde puedo poner una... insertar a line. You have to start working. Insert. Align. And you have to match. T. ¿Con cuál T irá? Me avisa. ¿Está correcto o incorrecto? Incorrecto. Ah, muy bien. Because you have to match with qué? With capital or capital letter? Capital letter. Yeah, so you match with capital letter. You see? And so this is what you have to do. Then you have to match every word. Every word. And so you can make a copy and pass here. Y vamos a seguir uniendo, ¿no es cierto? Profesor, en teoría tenemos que hacer cualquier oración que nosotros queramos y de ahí... Yes, any sentence. ¿Por qué cualquier oración? Porque cualquier oración que usted formule... ¿Estarán las letras ahí? ¿Yes o no? Yes, of course, because that's the alphabet. Y el alfabeto quiere decir la tabla de las letras del idioma inglés. O sea que usted puede utilizar una oración de la más compleja, pero todas las letras van a estar aquí. And you just have to match. You can match according with the alphabet. Una sola oración, pero yo no quiero que ponga they are beautiful. Usted ponga una oración bien compleja, un poquito largo. Por ejemplo, my parents or my mother, my mother and my father are working around or in front of the airport in Guayaquil, for example. Ya, alguna oración medio una compound sentence que ya vamos viendo y lo une according with each letter of the alphabet. Y lo vamos uniendo con cada letrita del alfabeto. Solo una oración. Estamos hasta ahí entendiendo y tiene que terminar, por favor. You have 3 minutes to finish the activity porque vamos a pasar a otro tema que ya no es el alfabeto. Rapidito, please. Everybody work by yourself. 5 minutes. No se demora más de, more than 5 minutes. Only 5 minutes to do the activity. Rapidito, irá guardando todo porque al final subimos en el modo. 5 minutes, please. Trabaje desde PowerPoint. Les doy una sugerencia. Acostúmbrese a trabajar desde PowerPoint. Es más fácil insertar textos, líneas y todo. Es más fácil que trabajar en Word. 5 minutes, please, hasta las 9:35. Ya les voy a tomar la asistencia al final de la clase. O mientras va trabajando, les tomo asistencia, ¿ok? Para ganar tiempo.
Profe, ¿las oraciones son largas o cortas? Una oración medio compuesta, una oración medio larguita, no tan larga tampoco, ¿no? Por ejemplo, my mother, my father working in front of the helper. That's it. Pero no tampoco tan simple. ¿Puedo volver a explicar lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer. Vamos a trabajar, please, niños y niñas. We are working slice number 7. El number 7, you have to create a sentence, una sentence, una oración, and match with each letter of the alphabet. Y poner con una línea cada letrita del alphabet. Pero no tiene mucho tiempo, queda 2 minutos, verán. You have 2 minutes. Profe, ¿es necesario poner las líneas? Yes. Pues tiene que unir con el alfabeto, si no, no tiene sentido la actividad. Ok, gracias. Vamos poniendo atención, pay attention to the system, please, mientras tanto. Mientras trabajan, I'm going to check the system, okay? Everybody answer with present teacher. Don't forget that, okay? Present teacher. When you hear your name, you have to say present teacher. Ok, Adum Patiño. Adum. Present. Present teacher, present, no presente, present. Alvarado. Present teacher. Alvarado Peralta. Álvarez. Ah, perdón, Álvarez. Presente. Present, Álvarez. Niña Álvarez, present. Repita, por favor. Valdión. Present teacher. Thank you. Valdión. Present teacher. Basantes. Present teacher. Bonoso. Present teacher. Cabello. Present teacher. Carpio. Present teacher. Present Carpio, ya, no presente, por favor, Carpio. Present teacher. Carriel. Present teacher. Castro Briones. Castro Briones. Naomi Valentín. Present, por favor, Castro. Present. Contreras. Present teacher. Gómez. Presente. Guzmán presente. Rodríguez. Present teacher. Ya. Guzmán. Present teacher. Ya, Guzmán, ¿qué pasó? Está con falta en la primera hora. Tendrá cuidado. Lapo Vargas. Lapo. Presente. Maldonado. Presente. Maldonado. Present. Very good. Martínez. Present teacher. Mejía Carpio. Present teacher. Mendoza. Present teacher. Mendoza Díaz. Present teacher. Pérez Orala. Present teacher. Rodríguez López. Present teacher. Ruiz Morán. Ruiz Morán. Paola Valentín. Present teacher. Sánchez Jaramillo. Present teacher. Yahual Mía Valentina. Present teacher. Villón Dumes. Presente, profe. Present, señor. Billón Dumes, repita, por favor, please, repeat. Present teacher. Thank you. Villalba. Present teacher. Muy bien, very good. Todos están en mis horas de clase. Tendrá cuidado, niños. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes con falta la primera hora, please. Pero,
Vea con el profesor que haya tenido, niños y niñas. Ya tengan, estén pendientes de sus faltas. Están con falta en la primera hora. Supongo que no respondieron, no atendieron o algo, pero les dejo saber porque se puede ver como docente, ¿no es cierto? Be careful with your absence. Cuidado con sus inasistencias, ¿no es cierto? Now, let's continue. Stop everybody, please. Stop. Everybody stop. We want to continue class. Now, continue with this activity we have. Please use a capital letter, says Miss, Mr., Miss y Miss. ¿Cuál será esta famosa difference? What do you think about this, ladies? Vamos a entender también rapidito esto, pero. Which is the difference about this work, which is the difference? ¿Cuál es la diferencia de estas cuatro palabras? ¿Cuál será la diferencia de Miss? ¿Qué querrá decir? What is the meaning of Mister? A ver, ¿cuál es el significado de Mister? ¿Qué quiere decir Mister? Señor. Y Mister, la M, la R y la S. Señor. ¿Será? Vamos a entender, verán. Dice, please use a capital letter, Miss, M-R, M-R-S, M-I-S-S y M-S. Miss, Mister, Miss, Miss, Miss. Son solo initials. Son iniciales para representar si usted es un señor, es una señorita o es una señora. ¿No es cierto? Pero vamos, mi question es, ¿sabe el correcto uso de estas palabras de aquí? ¿Qué significa? ¿Cuál usted utiliza according with your activity? According to the activity that you have there. What is Miss? What is Mister? What is Miss? And what is Miss? What is the difference between that? Where is that different? ¿Algún rato usted se ha puesto a analizar cuál es la diferencia? Profesor, ¿será por lo que está refiriéndose a masculino y femenino? A masculino o femenino, dice. Ya les voy a mostrar. Let me see. The difference, ladies and boys, it's MS, Miss, let me see, let me show you. Can be used for all women, this, for all women. Vamos a ver cuál es. This is for all women. ¿Cuál será? Look, Miss. Can be used for all women, para todas las mujeres en general. No especifica si es casada, soltera, viuda, no especifica. Miss, for women, para las mujeres. What happened with the other one? ¿Qué pasa con el resto? What happened with Mr.? This one. Dice, for married and some divorced and widow woman. Mire, para mujeres también. ¿Pero para qué mujeres? Mujeres casadas, divorciadas, ¿no es cierto? O comprometidas. Usamos el Mister, que está acá. El Miss, for girls en young women, para niñas y señoritas, en pocas palabras, ¿no es cierto? Este Miss usamos para señoritas o niñas. Por ejemplo, yo a ustedes les puedo decir entonces Miss. Mire, yo les puedo decir Miss. ¿Por qué? Porque ustedes son girls, son mujercitas y son jóvenes, ¿no es cierto? Para las mujeres. Miss. Y finally tenemos Mister, que dice, use the refer to all adult men, para todos los adultos, pero adultos mayores, hombres. Hombres, here you have the difference of how you use these expressions. Miren, uno solo se usa para los hombres, y el resto es for woman, and for woman. ¿Cuál es para niñas y señoritas? A ver, díganme.
Miss. ¿No es cierto? Miss. Mister. M para adultos. ¿No es cierto? Lo que se usa comúnmente. Entonces, miren, una vez que usted sabe esto de aquí, you're going to start working. Haga una capturita, si quiere, de pantalla para que usted lo tenga para referencia suya, ¿no? Can be used for a woman, for married status, woman divorced, viewers, for girls and young women, and used for forever or adult men. Una vez que tenemos esto, ladies, vamos a poner primeramente aquí. Vamos a complete. Let's complete the paragraph. Let's complete this information. This, please, practice your personal details with this form. Practique sus, sus detalles personales con esto. Entonces, ¿qué tiene que coger? ¿Qué es usted? For example, let's fill it with my information. Vamos a llenar con mi information. ¿Qué pongo yo? ¿Qué soy yo? Mister. Yeah. Mister. Yeah. My first name, this. My first name is Esteban. Solo first name me dice. ¿Sí ven? No me pidió nada más. My first name, Esteban. My surname, dice. My surname, que sería mi second name. O my last, me identifica, ¿no es cierto? En este caso sería. O sea, profe, hay que poner ahí nuestro nombre. Yes, with your personal information. Look, Esteban Flores. My address. My address. Where do I live? I live on the calle del Tejar. And I put my address. And I'm going to start filling with all my information. My postcode, el código postal, is 11954. Es el código de aquí donde yo vivo. My telephone number, usted puede inventarse, no quiero que ponga su número, no, puede inventarse los nombres. My telephone number is 09788, I guess. Pero yo sí tengo un número. Ya, bueno, usted puede llenarlo entonces. My mobile number, puede inventarme, ¿no? O puede poner lo que usted considere. My address o email address. ¿Qué será el email address? Ayúdenme, no recuerdo qué es el email. Ya, muy bien. Entonces sería Esteban Flores 0337 at gmail.com. Y mire. Profe, si no tenemos el número de teléfono. Puede inventarse. No, que se invente. Yes, you can invent, you can guess. Invéntese algo. Pero you have to complete, o sea, with your personal. El celular sí tengo, pero el teléfono número no tengo. Ya, puede igual, incluso hasta el número de celular puede inventarse, ¿no? Porque no es cuestión de que quiero saber su información personal, sino we are learning how to fill this form. Cómo llenar estas formas con sus propios datos básicos, ¿no? That's my age. Entonces pongo my age. 52 years old, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero yo no tengo 52. Ya, ven, my day of the birth. Entonces usted pone toda esta información, usted puede solamente inventarlo, ¿no? No necesito, por ejemplo, este edad y todo que usted lo ponga, ¿no? Puede ser, por ejemplo, 04, slide, 07, slides. Ya, en ese ejemplo. My nationality. My nationality. ¿Qué ciudad? ¿Qué país somos Ecuador. Nosotros? ¿Qué se llama? Ecuador. 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 Ecuador pongo. Sí, bro. Ecuadorian. Ecuadorian, ladies. Ecuadorian. Recuerden, nationalities. Ecuadorian. Profe, ¿el aire qué? ¿Cuál? Abajo del Gmail. Del email, age, su edad. Ah, my occupation. ¿Cuál es my occupation? Teacher of English. ¿En qué trabaja, profe? Ah, muy bien. My marital status. My marital status. Married. My numbers of the child. One. And look. I fill this form with my personal information. You see? So now you're going to fill this form with all personal information, but applying correctly, no understanding.
You understand, kids and girls? Please, you have 5 minutes to fill this form. 5 minutes to fill this form.